Este es el escenario de una historia que conocen casi todos los habitantes del planeta. La historia de un viaje que transcurre en estos campos, pueblos, caminos y posadas de la península ibérica en los primeros años del siglo XVII. Una historia que ha llegado hasta nuestros días y sigue vigente. ¿Pero qué es lo que hace que esta obra sea tan conocida desde el mismo momento en que fue publicada hasta hoy en día? ¿Por qué está considerada la obra cumbre de la literatura castellana y una de las más importantes de la literatura universal? ¿Por qué sigue vigente? Hace 400 años se publicó una obra que ha influido de manera determinante en la producción literaria posterior. Don Quijote y Sancho Panza, los personajes, o su autor, Cervantes, han aparecido en sellos, monedas, medallas, ilustraciones, billetes, logotipos, anuncios publicitarios, carteles, y han dado nombre a calles, plazas, avenidas, restaurantes, hoteles, aviones, barcos, cines. 10 años después de su publicación, había sido traducido al francés, inglés e italiano. En la actualidad, se ha traducido a todos los idiomas que tienen escritura. A lo largo de sus 4 siglos de vida, ha sido el libro más publicado después de la Biblia. Comencemos por el principio. En el prólogo, su propio autor, Miguel de Cervantes, dice que el libro es una invectiva contra los libros de caballerías, con la mira puesta en derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros. Pocas obras literarias expresan tan claramente el propósito con el que han sido escritas. No se hizo esperar el mago. Salió del castillo montado en su alado caballo y se precipitó desde los aires contra su enemigo. Su protagonista, Alonso Quijano, enloquece por culpa de leer demasiados libros de caballerías y decide hacerse caballero andante y llamarse Don Quijote. Pero, ¿qué son los libros de caballerías y por qué Cervantes quiso acabar con ellos? En la mano derecha un libro abierto, del que leyendo hacían hacer extrañas maravillas. A principios del siglo XV se produce un invento absolutamente revolucionario. La imprenta pone los libros al alcance de todos los que saben leer. 100 años después de que Gutenberg popularizara su invento, los libros más publicados son los de caballerías. Las primeras historias de este tipo habían aparecido en Francia en el siglo XII, con la leyenda del rey Arturo y el Santo Grial como eje principal. Rápidamente diversificaron sus temáticas y se extendieron por toda Europa. Para que un libro de caballerías tuviera buena acogida entre el público, debía tener algunos elementos indispensables: ejércitos, batallas, magos, hechizos, conjuros y pócimas, hermosas damas cautivas, bosques tenebrosos, cavernas, cataratas, traiciones y juramentos, misiones imposibles y gestas heroicas llevadas a cabo por caballeros andantes limpios de espíritu y dotados casi siempre de una fuerza extraordinaria o poderes sobrehumanos que luchaban contra dragones, gigantes, ladrones, monstruos, traidores, malvados, déspotas, paganos, opresores y tiranos. Y todo esto sucedía casi siempre en países lejanos y extraños. A lo largo del siglo XVI, su difusión es tan masiva y la demanda tan grande que la calidad de los libros de caballerías desciende en picado. Las historias son cada vez más inverosímiles y su prosa tan rocambolesca que a menudo cae en el ridículo. Pronto aparecen las primeras críticas. Los autores considerados serios sostienen que el consumo de este tipo de literatura es nocivo para la sociedad. Así que, durante la juventud de Cervantes, ha proliferado la idea de que los libros de caballerías son una especie de género basura que hay que combatir. Y Don Quijote, en el fondo, más que imitar a los libros de caballerías, lo que quiere es imitar a los que imitan en la vida diaria los libros de caballerías. Y el Quijote es precisamente una parodia descarnada de este tipo de libros. En cada una de sus aventuras se ridiculiza a los caballeros andantes, se ridiculizan sus hazañas, su manera de actuar y de hablar. Puede decirse que fue un bestseller porque manejó códigos comunes a todos los europeos. Bien,
Cervantes decide escribir una historia con la clara intención de acabar con estos libros que, según él, no aprovechan a nadie y secan el seso del lector. De acuerdo, pero desde el siglo XVII nadie lee libros de caballerías. Sin embargo, Don Quijote continúa reeditándose. ¿Por qué? Tal vez porque su autor supo captar la complejidad del tiempo que le tocó vivir. Y a la pregunta que tratamos de resolver, ¿por qué Don Quijote sigue vigente? El Quijote es una historia protagonizada por un hidalgo. Pero, ¿qué es un hidalgo? Durante toda la Edad Media, la sociedad se había organizado en tres grandes grupos o estamentos: los que rezaban, los que trabajaban la tierra y los que hacían la guerra. Pero en el siglo XV, con la toma de Granada por los reyes católicos, la península ibérica comienza un periodo de paz. Lo que pasa es que en España hay una importancia numérica de los hidalgos que es el resultado de la Reconquista. Entonces se multiplican estos hidalgos y viene un momento en que su función guerrera ya no se justifica como podía justificarse antes. Los hidalgos son los herederos de esta casta guerrera que ha quedado totalmente desfasada. Son la baja nobleza, que según la costumbre solo puede vivir de sus rentas. Algunos se aferraban nostálgicamente a una gloria familiar que a principios del siglo XVII les quedaba ya muy lejana. Alonso Quijano, el viejo hidalgo, es un exponente de este estamento social desubicado. Y así, cuando enloquece, rescata la vieja armadura de su bisabuelo, se transforma en Don Quijote de la Mancha y decide salir al camino con el firme propósito de cambiar un mundo que no le gusta y no quiere o no puede comprender. ¿Y qué hay de Sancho Panza? ¿Qué es? ¿Qué representa en esta historia? ¿Quién sabe si en pocos días no puede...? Lo que es innegable es que formalmente Don Quijote y Sancho Panza son una auténtica pareja de éxito. Responden a un arquetipo que se repite en infinitas narraciones de ficción. R2-D2 y C3-PO, El Gordo y el Flaco, Abbott y Costello, Asterix y Obelix, Walter Matthau y Jack Lemmon, Huckleberry Finn y Tom Sawyer. Si uno es rechoncho, el otro es espigado. Si uno es osado y audaz, el otro es conservador y algo miedoso. Si uno es culto, el otro es práctico. Si uno es pasional y desenfadado, el otro es reflexivo y formal. Hoy en día nos parece algo normal, casi evidente, pero se trata de una combinación que ha funcionado a lo largo de los siglos y que se difunde y populariza por primera vez con Don Quijote y Sancho Panza. Der Weltfremde, der edle Ritter, der gegen Windmühlen kämpft, der sich dauernd Dinge erträumt und sie auch in der Realität sieht, der Phantast, der Herr auf der, und der bodennahe Diener, nicht der weltkluge Diener als Paar. Das ist eine Paarung, die wir auch in unserer Wirklichkeit immer wieder sehen, diese Art von Konfrontation und von Paarung. Die einen bleibenden Realitätsbezug hat, bei wechselnden Zeiten. Conan Doyle lo recrea en sus personajes de Sherlock Holmes y el Dr. Watson, Dickens en Pickwick y Tolkien en Los Hobbits, Frodo y Sam. Dos personajes que se complementan, que contrastan ofreciendo puntos de vista diferentes sobre cada episodio o aventura. Mr. Holmes. What? This morning. Allow me to congratulate you on a brilliant bit of deduction. Dos personajes que discuten y conversan agilizando la narración, que se pelean y se reconcilian, que evolucionan, influenciándose mutuamente. Ya verás, Sancho, cuando venga a la luz la historia de los portentosos hechos que estamos a punto de protagonizar. ¿Y de comer qué? Un alimento espiritual. ¡Joder! Será la Edad de Oro, donde saldrán a la luz famosas hazañas dignas de tallarse en bronce. Ahí se trata de dos amigos. Ahí se han encontrado en lo mejor donde dos seres humanos pueden encontrar, ¿quién? En el respeto mutuo, en la comprensión mutua,
Y en esa capacidad de decir, pues aquí tengo ahora un amigo. Don Quijote se preocupa de Sancho como una persona se preocuparía por un hijo, ¿no? Y Sancho se preocupa de Don Quijote como un joven se preocuparía por su padre o su abuelo que ha perdido un poco la cabeza, ¿no? Nos hemos divertido tanto juntos. De acuerdo, no tienen los chavos y con él se pasan hambre y fatigas. Pero es el único señor con el que me he topado en toda mi perra vida. Dicen que está loco. Pero loco o santo, quizás sea lo mismo. En definitiva, se trata del sentido común y la pasión, la fe y la razón, el pragmatismo contra el ideal, la visión práctica contra los sueños. Son partes complementarias de una misma cosa, la condición humana. Es un tipo de división de lo humano que ha impregnado la filosofía, la literatura, la mitología. Es una de las razones por las que el Quijote llega tan fácilmente a públicos tan distintos y también a épocas tan diferentes, ¿no? Directamente con las películas cómicas de los primeros años del cine. La visualización virtual, digamos, de estos episodios que se teatralizan dentro de un ambiente de farsa. Claro, son episodios que se prestan precisamente a una traducción plástica. ¿Qué dice este hombre? Cervantes narra los acontecimientos poniendo especial atención en componer imágenes, de manera que el lector puede visualizar lo que lee. Muchas de las escenas y algunas de las más divertidas del Quijote a lo que recuerdan son a las viejas películas mudas de Chaplin, o a los dibujos animados, o a las farsas de títeres, donde todo acaba en garrotazos pegándose los unos contra los otros. Los trompazos, golpes, caídas y volteretas tan propias de las películas cómicas ya provocaban la risa de los lectores del Quijote en el siglo XVII. Y en realidad se trata de algo tan universal que continúa resultando cómico 400 años después. El Quijote o imparte o recibe golpes atroces, terribles, en razón de malentendidos. Y eso, en lugar de movernos a compasión, nos mueve a risa, a carcajada. Muchos se atreven a decir que si Cervantes hubiese vivido en el siglo XX, probablemente hubiera sido director de cine. Es imposible saberlo. Quizá es una casualidad, pero estas imágenes de 1903 corresponden a la primera adaptación para el cine de un texto original, precisamente una película de 5 minutos sobre las aventuras de Don Quijote de la Mancha. En el famoso libro de Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, que sin duda ha leído Alonso Quijano, el protagonista, preso de la ira, se retira a las montañas. Desnudo como un ermitaño, Orlando llora como un loco la pena de un amor no correspondido. Un episodio demasiado jugoso para que Cervantes no lo aprovechara y ridiculizara. Ya lo creo que puedo jurar, que está loco. Pero además de la parodia y los gags visuales, también aparece el absurdo como forma cómica. ¡Alza el yelmo! ¡Por Dios, que la abadía es buena y que vale un real de a 8! Con una evidente intención de ridiculizar a su personaje, Cervantes hace que recorra los caminos de España con una bacinilla de barbero en la cabeza. ¿De qué te ríes, Sancho? Hemos visto que la novela contiene altas dosis de humor, pero para muchos, El Quijote también es uno de los libros más tristes que se han escrito. En el siglo XVII, un loco es fundamentalmente alguien que hace reír. Pero el siglo XVIII es el siglo de las luces, y la razón se convierte en el instrumento para conocer el mundo. El loco se transforma en un ser mermado y discapacitado. La realidad es que el enfermo mental que puede representar a Don Quijote es un enfermo que no es tolerado, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, o incluso en el siglo XXI, no es tolerado. Y esa intolerancia no es lo que se ve en el Quijote, eso es algo más reciente. Más tarde, con la llegada del romanticismo en el siglo XIX, todavía va a aparecer una nueva visión trágica. El loco se transforma en héroe. Un héroe que tiene el valor de intentar ser lo que él quiere,
un héroe abocado irremediablemente al fracaso. Don Quijote se empecina en no ser él, en ser ese otro, que de alguna forma le ha hecho salir de su casa y entrar en esa especie de mundo paralelo. Especie de mundo paralelo onde estaría, según la definición de Rimbaud, la vraie vie, la vida auténtica. Yo creo que la parte trágica, en el fondo, quizá tenga que ver con la imposibilidad de ser otro. Bueno, como todas las grandes novelas, pues El Quijote no es una novela, es muchas novelas, y cada época, cada cultura destaca aquello que está más cerca a su propia sensibilidad, ¿no? Hemos visto que en la obra se combina lo trágico y lo cómico de manera magistral, pero no es algo totalmente nuevo. Entonces, ¿qué hay en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha que sea verdaderamente novedoso? Mejor que vayas tú solo al Toboso. Sí. Y una vez allí le anunciarás mi visión. Toda la crítica literaria coincide en señalar al Quijote como un libro con el que nace un nuevo género. Se puede clasificar la Don Quijote como la primera novela moderna, pero no seguramente el primer narrador moderno. Yo no creo que Cervantes haya inventado eso. No hay más que leer el primer capítulo de Don Quijote para ver que hay ahí mucho de un señor que se sentó, que tiene un auditorio pequeño o grande y que le va a contar una historia. En un lugar de la Mancha, etcétera, etcétera. Este es el narrador oral. Don Quijote empezó a ser escrito como un relato corto, pero Cervantes pronto se da cuenta de lo bien que funcionan sus dos personajes y decide alargar añadiendo casi 50 capítulos más. Yo creo que Cervantes improvisa mucho a largo. Que hay momentos en que Cervantes se habrá encontrado con un... Bueno, e isso seguramente porque ocurre a todos. Se ha encontrado con un problema. E agora como é que eu vou resolver isto? E lo resuelve. Y lo resuelve no fríamente, pero resuelve por la intuición, por el instinto casi. Sencillamente lo introduce y espera que la cosa funcione. Y lo maravilloso es que funciona. Cervantes ha conseguido contar una historia y formar parte de ella al mismo tiempo. Un juego narrativo en el que la realidad y ficción se confunden hasta tal punto que la mayoría de personajes que aparecen en la segunda parte han leído la primera. Y me dijo que ya andan libros la historia de vuestra merced con el nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y dice que me mientan a mí con el mismo nombre de Sancho Panza y a la señora Dulcinea del Toboso. Yo te aseguro, Sancho, que debe ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia. Hasta ahora hemos visto que la obra es una parodia de los libros de caballerías, con unos personajes que responden a un arquetipo que funciona y que mezcla magistralmente tragedia, comedia, realidad y ficción. Pero, ¿qué representa Don Quijote actualmente? En él hay una apuesta por la decencia, por la honradez y por la integridad del ser humano. Después de ser nombrado caballero, ya está a punto para tener alguna aventura. Debe encontrar rápidamente a alguien a quien ayudar. Y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho desnudo de medio cuerpo arriba, que era el que las voces daba, y no sin causa, porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle. ¡Caballero! ¡Teneos, descortés caballero! Montad vuestro caballo y tomad vuestra lanza. Don Quijote hace liberar al muchacho y antes de marcharse obliga al labrador a dar su palabra de que no volverá a maltratarlo. Y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado. Si no, por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros, y que os tengo de hallar aunque os escondáis más que una lagartija. Él cree que la palabra compromete. Él cree que la palabra no es humo, que no es un mero gesto hipócrita, mentiroso, para salvar una circunstancia determinada, sino una expresión profunda de una
convicción y de una decisión. Eso es lo que nos conmueve en el Quijote. Él es una persona capaz de encarnar, digamos, una visión tan decente, tan generosa de lo humano, que nos hace sentir sucios. Don Quijote cree en un mundo estable, donde las cosas son como son y para siempre. Y el problema con que se encuentra es que el mundo cambia, que los personajes no son como debieran ser, sino como la realidad los ha hecho. Una de las aventuras más conocidas y que ha generado más iconografía es el episodio en el que Don Quijote y Sancho Panza se topan con 20 o 30 molinos de viento en el campo de Criptana. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. ¿De qué gigantes habláis, mi amo? Es que no los veis, agitando sus enormes brazos retadores. ¿Dónde ve vuesa merced tales gigantes? Lo que se mueve son las aspas de los molinos de viento. ¡Rendíos a mi fuerte brazo! ¡Rendíos ante Don Quijote de la Mancha! ¡Defendeos o entregadme vuestra voluntad! ¡Moriremos matadores! Y entonces él ataca a los molinos como una manifestación de rebeldía y de inconformidad. Y en eso también el Quijote pues está encarnando una actitud que es profundamente humana, la de la insatisfacción, la del rechazo del mundo tal como es. Son gigantes, quiero. Válame Dios, dijo Sancho. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía? Que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. Sí, es un loco lúcido, es un loco inteligente, un loco que tiene una capacidad para pensar, para expresarse, y unas conductas que son consistentes. En el fondo es un anhelo que nosotros tenemos. Cansados por la rutina, por ver todas as coisas iguales todos os dias, todo e todo, nos gostaria outra mirada, outra capacidade de mirar as coisas, e isso la tiene. En psicología hai un término que é o superego, ¿no? El superego é a parte nuestra que tiene os ideales, que tiene o que deberíamos hacer, ¿no? Y en este sentido, pues probablemente Don Quijote pues representa esa parte idealista. Otro de los episodios sobre los que se han hecho numerosas interpretaciones es la aventura en la que Don Quijote y Sancho se topan con una cuerda de presos. ¿Cómo gente forzada? Preguntó Don Quijote. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, respondió Sancho, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza. Esto encaja perfectamente en la ejecución de mi oficio. Liberar a los cautivos y socorrer a los miserables. Don Quijote interroga a todos los presos, pero como no ve suficientes motivos para que estén encadenados, comienza una discusión con el capitán que los custodia. Váyase vuestra merced, señor, norabuena su camino adelante, y endrécese ese bacín que trae en la cabeza, y no ande buscando tres pies al gato. Vos sois el gato, el rato y el bellaco, respondió Don Quijote. Y diciendo y haciendo, arremetió con él tan presto que sin que tuviese lugar de ponerse en defensa, dio con él en el suelo malherido de una lanzada. ¿Por qué lo hace? Porque para él la libertad está por encima de la justicia. La libertad humana es algo tan importante, tan trascendental, tan sagrado, que uno puede enfrentarse a los poderes terrenales en nombre de esa soberanía libérrima que lo lleva a él a poner en libertad a los delincuentes. Y ahora, en recompensa de haberos concedido la libertad, os ordeno que inmediatamente vayáis todos al Toboso y que allí coloquéis esas pesadas cadenas a los pies de la dama. Don Quijote y Sancho Panza acaban sus andanzas en la playa de Barcelona. Como en numerosas narraciones de todos los tiempos, el héroe se enfrenta al duelo final.
Su antiguo amigo y vecino, el bachiller Sansón Carrasco, disfrazado como caballero de la Blanca Luna, lo reta al amanecer. El derrotado deberá renunciar a su dama y abandonar el ejercicio de la caballería. Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Muchos especialistas han buscado paralelismos entre la vida de Cervantes y Don Quijote. Es posible que solo sea una casualidad, pero el lugar en el que Cervantes sufrió su mayor derrota personal es el lugar exacto donde su gran personaje es definitivamente vencido. Don Quijote, cumpliendo su palabra de caballero andante, abandona las armas y regresa a su aldea. Es el final de un sueño y la victoria de la realidad. De nuevo en La Mancha, Alonso Quijano recupera la cordura, reniega de los libros de caballerías y muere acompañado de los suyos. Debe morir cuerdo, debe morir tomando los sacramentos, confesando y comulgando como un hidalgo. Y ese es un premio. La historia ha empezado mal, toda la vida de Don Quijote en su última etapa ha sido una locura, pero Cervantes le premia dándole lo mejor que puede esperar un español de su tiempo, una buena muerte. Don Quijote no se muere, porque quien se va a morir es un señor hidalgo, pobre hidalgo, llamado Alonso Quijano. Desde mi punto de vista, es fundamental. No es el Quijote que muere, sino Alonso Quijano. Entonces el Quijote es el otro que no podemos ser y por eso le queremos tanto. Todos vivimos contándonos historias, imaginando lo que ha de ser nuestra vida. Don Quijote vive eso en unos extremos increíbles, pero por eso mismo nos enseña que nuestra propia vida, la condición humana, consiste en contarse, en contarnos historias. Hemos intentado averiguar por qué esta historia sigue viva 400 años después. Ninguna de las respuestas es definitiva, pero lo cierto es que este libro sigue cautivando a quien lo lee. Tal vez sea porque Don Quijote y Sancho Panza cabalgan juntos para siempre en lo más profundo del alma humana.